Trabajo normalmente hablas de que es un momento muy importante en el que la persona es interesante que haga un trabajo personal, precisamente ahora, en estos tiempos. ¿Por qué tan ahora? Porque en este momento estamos pasando un momento de cambio importante, que además podemos verlo, que en el mundo hay un cambio político, social, económico. Entonces, como solamente somos energía que nos movemos en un campo de vibración, en un tendido eléctrico, por decirlo metafóricamente, entonces necesitamos ese trabajo personal para poder estar en armonía, en equilibrio y de esta manera contribuir a que ese cambio sea lo que tanto hablamos y tanto ansiamos, ¿no? Un cambio que sea hacia el equilibrio, hacia la verdadera libertad. La verdadera libertad no consiste en el libertinaje, sino en un verdadero equilibrio. Por lo tanto, el trabajar lo personal, conociéndote, amándote, queriéndote, entendiéndote, porque hay que entender de qué estamos hechos para poder manejar ese mundo emocional que es con el que nosotros creamos una realidad, es más importante que nunca, porque no solamente está, como digo yo, el tema personal, sino también está de qué manera contribuimos en este momento de cambio. Oh. Y por otro lado, los momentos de cambio nos está repercutiendo a nivel personal, en las relaciones humanas, en la economía, en el trabajo. Por lo tanto, si tú haces este trabajo también de aprender a manejar tu vibración a través de manejar los patrones de comportamiento, puedes adaptarte mejor y hacer que esos cambios vayan a favor tuyo en todos los sentidos. Por eso es tan importante. Pero decías que somos energía, entonces hay muchas personas que nos pueden estar escuchando que no entienden ese concepto. Igual saben que somos un cuerpo, pero eso de que somos energía, ¿cómo se explica? Bueno, yo creo que ya todo el mundo lo entiende, porque hace muchos años, muchísimos años, que ya vienen mensajes escritos, verbales, muchos trabajos que ya nos van hablando de que nosotros somos materia y que la materia es energía. Y es verdad, incluso la ciencia, que esto es muy importante, va apoyando esas tesis diciendo que nos movemos en un campo de energía y que la materia es una energía con una vibración lenta, densa, pero en ese mundo energético en el que está absolutamente todo comprendido, hay distintas capas energéticas. Está la materia, que es una especie de software, de hardware con el que funcionamos, vibración lenta, densa, y está la personalidad, que está con los patrones de comportamiento, que es el software, que hace que esa materia se mueva en una dirección o en otra. Por lo tanto, ya hay muchos mensajes en esa dirección y, como digo, la ciencia habla de que nos movemos solo en un mundo energético, no hablo de la Tierra solo, sino que la Tierra está dentro de un mundo de energía y que todo es sonido y todo es vibración. Eso ya la ciencia va probando hace mucho tiempo. Todos los descubrimientos se basan en eso también. Y cuando hablas de patrones de conducta, yo también hace un tiempo, y la mayoría de personas con las que hablaba, no entendían muy bien. ¿Eso dónde se genera? ¿Es algo que naces con ello? ¿Viene de otro lugar? Claro, precisamente es tu terapia. Va dirigida a toda esa lectura del inconsciente, de esos patrones de conducta. Pero explícanos un poquito, porque hay gente igual no acaba de entender de dónde vienen, cómo se generan, cómo funcionan. En vidas pasadas, nosotros en el momento de morir, que la muerte es un cambio de frecuencia vibracional, pasa por nosotros todo lo que hemos vivido en esa etapa evolutiva. Lo vemos como una película. Y entonces hacemos un resumen de lo que estamos viendo. En todas las vidas hemos vivido de todo un poquito, pero siempre hay algo que abunda más, que caracteriza más esa etapa evolutiva, esa vida. Le damos el nombre a este resumen y eso es lo que nos llevamos al más allá. Y eso es lo que va quedando en eso que Jung llamaba un campo de energía, un campo cuántico, ¿no? Él decía, cada uno lo puede llamar lo que quiera, pero está ahí todo comprendido porque el universo es inclusivo, no exclusivo. Y de ahí es el propio ser, cuando va a bajar, elige aquellos resúmenes que van a darle la personalidad necesaria para que atraiga a su vida personas y experiencias que serán las que le van abriendo
hacia una sabiduría mayor, porque el objetivo de la vida no es trabajar las emociones, ni tampoco venir a aprender cosas como muchas veces lo hemos planteado. Simplemente el objetivo es que viviendo las experiencias se va dando lugar a que esa conciencia, esa vida que está dentro de nosotros, vaya recuperando su propia sabiduría, haciéndola más consciente, más lúcida. O sea que lo que vamos ganando es lucidez de conciencia, lucidez de nuestra propia sabiduría. Y para eso es que nosotros configuramos esa personalidad. Eckhart Tolle se refiere a ella como el cuerpo dolor. Ya el niño nace con eso. Pero es que con eso creamos la realidad. Cuando el ser va a bajar a la tierra necesita un padre y una madre, que son los canales a través de los cuales viaja, necesita una personalidad, necesita una economía, una familia, unas circunstancias, ¿verdad? Y eso lo creamos con esa personalidad, por lo tanto usamos esos resúmenes, los clasificamos como en un CD y según la vibración que predomine en esa personalidad, tú atraes y eliges hasta la familia, el padre, basada en la vibración que predomina en tu personalidad. Y cuando hablas de patrones de conducta, que hablas de 5 patrones de conducta, ¿es algo que varía o que tiempo atrás teníamos más o menos? ¿O de qué depende esto? Hay distintos estados de conciencia en la evolución. Está el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel y el cuarto nivel, que hoy en día hablamos tanto de ello, cuarto nivel de conciencia. Y eso se refleja en la lucidez de esa conciencia. Entonces, como las dos cosas van unidas, la materia y en el físico, en el cuerpo y la personalidad, si la materia tiene mucha información, la vibración de esa materia es más densa porque contiene más información. Y eso es perfecto cuando la conciencia es también más densa. Pero a mayor lucidez de conciencia, la vibración de esa vida, de esa energía, es más rápida. Por lo tanto, cada vez necesita cuerpos que tengan ese mismo tipo de vibración, muy rápido, más ligeros. Entonces, para mayor conciencia consciente, materia ligera. ¿Qué es lo que define esa ligerez de la materia? La cantidad de información que traemos. Por eso, hoy en día, la gente que llega al trabajo que yo hago, que ya sabes que a través de las manos toco a las personas, capto la información de cada patrón de comportamiento en el cuerpo, para luego tocando la coronilla entrar a ver el origen de ese patrón de comportamiento, con la finalidad de que al contarle a la persona y recordarle cómo lo vivió, se lleve a cabo el proceso de liberar la información en la memoria celular, a fin de todavía aligerar más esa materia y en el día a día, en la parte práctica, a la persona conocerse en profundidad le va a servir para manejarse, diría yo, desde el punto de vista emocional, sentimental y redirigir la vida creando y participando más conscientemente para ser feliz, porque de eso se trata. El proceso se da igual, es decir, que eso es importante tener en cuenta, que no por hacer este trabajo ni ningún otro trabajo nosotros evolucionamos más, no, la evolución es un proceso que se da, haga lo que hagas. Pero puedes hacerlo por el camino del sufrimiento, por el camino de la felicidad. Vale. Si encima puedes darte la oportunidad de ser feliz al mismo tiempo que se da ese proceso, pues mucho mejor. Uh-huh. Entonces una vez tú ves, porque son 3 sesiones, sí. Si no me equivoco, donde hacéis en una un patrón, luego en la otra, para que no fuera tan denso, ¿no? Me imagino que se hace separado por... Bueno, cada sesión es hora y media, ya lo sabes, en la primera trabajo el primer patrón de comportamiento y te voy contando por qué elegiste el padre, por qué elegiste la madre desde el punto de vista vibracional y luego voy a los años que están marcados en el cuerpo de hoy, es la única sesión que trabajo, esos bloqueos energéticos, por decirlo de alguna manera, que son marcas, ¿no? No de cosas malas, porque la gente cree que las cosas funcionan desde esa clasificación de lo malo o lo bueno, y no es así. En el universo solo existen las leyes de la energía y lo que marca es lo intenso. Por eso hay veces experiencias muy intensas que te marcan para toda la vida, a pesar de haber sido brevísimas. Y en la segunda sesión voy al segundo o tercer patrón del comportamiento y empiezo con una relación kármica,
que es también muy interesante de entender y comprender por relaciones que igual han sido difíciles sin ninguna explicación de ver por qué, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y en la última sesión ya voy al cuarto o quinto patrón de comportamiento y otra relación karma. Como digo, la gente que llega a este tipo de terapia, que ya va buscándose a sí mismo, son ya conciencias muy altas, ¿no? Seguramente gente del segundo o tercer nivel de conciencia, pues son materias más densas, no van a buscar este tipo de crecimiento personal, ¿no? Entonces, una vez han hecho las tres sesiones, la persona tiene que seguir haciendo su trabajo personal. No solo con tener la grabación se soluciona. O sea, igual el patrón queda identificado, pero tiene que haber detrás un trabajo personal, me imagino. Es que el trabajo personal tiene que ser hasta que te mueras. Claro. ¿No? Es que hay gente que igual se piensa que le arreglas las cosas y ya está. Bueno, aquí hay dos partes en este tipo de trabajo. La liberación de esa musiquita que le llamo yo, que es la información que está en ese cuerpo, todo lo que le llama Eckhart Tolle, que es el cuerpo de la personalidad, que eso lo haces en las mismas sesiones, tú lo haces consciente, todo lo que hay detrás de cada patrón de comportamiento, liberas la información en la materia. Pero luego está el hábito, ¿verdad? Porque nosotros funcionamos con esos mecanismos de la personalidad en todo momento. Lo que hay que trabajar es el hábito. Y nunca hay que olvidar que hasta que nos muramos necesitamos el cuerpo físico y la personalidad. Por lo tanto, es una cosa que la tienes que manejar hasta que te mueras. Pero va a ir perdiendo intensidad, fuerza, esa personalidad. Te va a ser más fácil, además el conocer te ayuda a reconocerlo, te es más fácil manejarlo también. Y hasta que nos muramos vamos a necesitar el ego, pero un ego bien conocido, bien reconocido, bien llevado, también va a ser tu mejor amigo y aliado en este camino de la evolución. Además, en las tres sesiones, tú sabes que yo lo acompaño con un único taller, porque hay muchas cositas sueltas de la importancia de la palabra, el dar y el recibir, tipos de personalidad, dónde se originaron estos tipos de patrones de conducta, cómo funcionamos los seres humanos unos con otros, solo con la ley de la expansión que afecta a la vibración. El entender cómo funcionan las cosas desde el punto de vista energético-vibracional nos va a ayudar mucho más todavía a sacarle mejor partido a la personalidad. O sea, recibes tu paquete, sabes lo que tú eres de verdad, cuál es tu personalidad, pero si sabes cómo funciona bajo esas leyes, pues lo vas a utilizar mejor todavía. Y todo eso, como es mucha información, en vez de hacer 10 sesiones, que no me gusta lo largo, pues todo lo que pueda dar en común lo puse en un único taller complementario a las tres sesiones. Que tú sabes, día, ¿no? Dura todo un día y tú sabes que yo lo recomiendo y casi obligo a la gente a que vaya, porque es importante sacarle el provecho a ese trabajo, ¿no? Es un trabajo muy importante, yo diría que es más importante, porque va dirigido a conocerte en profundidad. Y por último, supongo que algunas personas estarán preguntando que cómo haces tú esto, o si esto se puede hacer, lo puede hacer todo el mundo, o de dónde te viene la información, o cómo es que tú sabes. Bueno, la información la capto en ti. Ajá. Y en realidad lo que yo hago es canalizar una información que está en la persona. Por lo tanto, soy como una antena, un canal. Y yo creo, sinceramente, que no existe ninguna técnica para aprender a ser canal, o lo eres o no lo eres. Vale. Creo que, en mi opinión, eso es así. Me han preguntado algunas veces en conferencias si yo puedo enseñar, y yo la verdad es que no lo sé enseñar. Es tan sencillo, y yo siempre lo digo, ¿cómo lo hago? Es tocar a la persona con muchísimo amor, ponerme al servicio del ser para que el ser haga su trabajo, pedir a los seres del más allá, a los maestros, que me ayuden en el servicio, siendo lo mejor posible, canal limpio, digamos, limpio, pues libre, ¿no? Para poder hacer ese servicio, y pido la ayuda de ellos, y luego me abro, y simplemente me abro a escuchar. Hago una antena, y yo creo que eso no hay técnica. Yo no he hecho nada, por lo tanto no sé enseñar técnicas, y además yo creo que, insisto, que no hay posibilidad, pero hay gente que canaliza muy bien, ¿no? Es como tener esa, estar enchufados, conectados a esa red. En este caso, ¿no? Es estar conectado a una información muy específica. En claro, este caso son capto, los patrones de claro, claro. Por eso yo lo que hago es entrar a tu tendido eléctrico y captar tu software, y te lo cuento tu software. Eso es lo que hago en realidad, muy por explicarlo de alguna manera.
Para terminar, para las personas que nos están escuchando, ¿les podrías sintetizar en una frase qué les dirías a todos estos que están en su búsqueda y no saben muy bien? A veces estas cosas de, uy, canalizar, y uy, 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 esto debe ser un rollo, ¿qué me va a decir? Yo diría, en general, que la vida es mucho más sencilla de lo que nosotros lo planteamos. Tú has dicho una palabra clave, ¿no? La búsqueda. La gente hoy en día busca, busca, busca y siempre busca fuera. Y cree que la solución de su vida y de muchas cosas, y de que la solución y el resultado de su búsqueda va a ser encontrar algo fuera, y siguen buscando toda la vida. Pero como lo que hay que buscar está dentro, yo recomendaría que en vez de ir tanto hacia afuera, más bien vayan hacia adentro, ¿no? Y eso es fundamental, conocerte, amarte, aceptarte, integrar todo lo que tú traes, colocándolo de otra manera, dándole una lectura que te permita amarte y aceptarte. Eso es lo que haces, es con ello es, te haces más fácil la vida, tienes alegría de vivir, conectas con la alegría de la vida y al mismo tiempo estás permitiendo que esa materia y ese espíritu se unan, que ese es el verdadero trabajo, y ese es el cuarto nivel que hablamos tanto, ¿no? La unión de la materia y el espíritu. Pero no se puede hacer ese cuarto nivel dejando la materia ni lo material. Uh-huh. Hay que permitir que la unión se haga dentro de lo material, unir lo espiritual y lo material. Y eso se hace viviendo el día a día, entregándote a la vida, aceptando la vida y recordando que la única misión que tenemos todos aquí, por el común unido, es servir a la vida. ¿Y cuál es el servicio a la vida? Vivir, simplemente vivir. Solo, así de fácil. Así de fácil. Pues muchas gracias, Ángeles. Gracias. Sí, no, no. Gracias.